Me acordó. Ya, ahora sí. Chicos, recuérdeme también al final de pasar la lista, ya, para que no se me olvide. Sí, que me acuerdo, le acuerdo, tío. Ya, perfect. Thank you. Entonces, and how do we form questions? ¿Cómo formamos preguntas? Vicente, can you tell me? Primero va el do o dos, dos, no sé cómo se Das, dice, das, bien, das, das el sujeto, el verbo ya, y el complemento. perfecto. ¿Qué pasa si la pregunta comienza con das? ¿Qué sujeto? He, she, wait. Perfect. And what if the question starts with do? Las que el sujeto son you, we, they, you y no me acuerdo cuál más. Falta uno, muy Ay. fácil. Ay. Ay. Perfect. Thank ¿Te you. pegaste? Me pegué como. Ay, porque dijiste ay. Ya. Let's move on. Continuemos. Entonces, in this lesson, we are going to talk about intensifiers. Vamos a hablar sobre intensificadores. Son súper sencillos, chicos. Muy fáciles. Miremos el ejemplo. Dice, I'm tired of this internet speed. It's too slow. Estoy cansada de la velocidad del internet. Es muy lenta. Me too. I think it's a bit ¿De annoying. verdad? Es verdad. Me too. I think it's a bit annoying. Es un poco irritante. Ese a bit es un intensificador. ¿Ya? ¿Qué está haciendo? Que la oración sea más strong. Más fuerte o menos strong, o menos fuerte. ¿Ya? Por ejemplo, it's really Sin hard. tener a BTR. Sí, pésimo, muy, muy malo. Una queja para BTR. Yo soy BTR y lo odio a veces. It's really hard to Pésimo play tennis servicio. for my birthday. Es muy difícil, perdón, es realmente difícil ahorrar dinero para mi cumpleaños. I understand, Sarah, but you are very smart. Lo entiendo, pero tú eres muy inteligente. Really es el intensifier que está usando Sara, que dice es verdaderamente o realmente difícil ahorrar dinero. Ese realmente le está dando una cualidad de hacer la oración un poco más fuerte. Ustedes pueden expresarse con más intensidad. Por eso se llama intensifier. Y la mamá dice, sí, pero tú eres muy inteligente. No es lo mismo decir tú eres inteligente, a que tú eres muy inteligente, ¿cierto? Le está dando una cualidad que es un poco más fuerte con el very. Really se puede traducir como realmente o verdaderamente en very, muy. Verdaderamente, realmente, very, muy. And intensifiers always precede the adjective they are modifying. Siempre van antes del adjetivo. Ella está diciendo, it's really hard to save money. Es muy difícil, difícil es el adjetivo, ahorrar dinero. Entonces, es realmente difícil, es verdaderamente difícil. Y ella dice, eres muy inteligente. Inteligente es el adjetivo. You are very smart. Very va antes del adjetivo. Very smart, inteligente. Aquí tenemos los que yo les entregué a ustedes. Very. Muy, really, verdaderamente o realmente, extremely, extremadamente. You are extremely smart, eres extremadamente inteligente. Amazingly, sorprendentemente. Incredibly, increíblemente. Sorprendentemente. Está bien escrito. Particularly, particularmente. So, oh, you're so mean, eres tan pesado, pesada. This is so heavy, esto es muy pesado. Ya, recuerden, mean, yo digo mean, mean, es de pesado como de estado de ánimo, y heavy, pesado de peso. You are so mean, eres muy pesado.
This is so heavy. Esto es muy pesado. Super. Se traduce igual. Super. A little and a bit. Ambos son poco. ¿Ya? Very. Muy. Really. Verdaderamente. Realmente. Extremely. Extremadamente. Amazingly. Sorprendentemente. Incredibly. Increíblemente. Particularly. Particularmente. So. Tan. O muy también puede ser. Super. Super, a little and a bit, un poco. Hasta esta parte, chicos, ¿dudas? Tío, yo puedo decir, it is so sad. This is so sad. Yes, you can do it. Puedes decirlo. Ok. Aquí tenemos más ejemplos. Miren, Kate is really beautiful. Kate es realmente, verdaderamente guapa, hermosa. Michael can run very fast. Michael puede correr muy rápido. Sharks, los tiburones, are extremely dangerous. Los tiburones son extremadamente peligrosos. The restaurant was particularly empty. El restaurante estaba particularmente vacío. Particularmente es como que es como algo raro. Ocurrió solamente en ese momento. It is incredibly kind of you to help. Es increíblemente amable de su parte de ayudar. ¿Ya? Really, very, extremely, particularly, incredibly. So, también lo pueden usar, recuerden. Tan, this is so sad. Esto es muy triste. This is so good. Esto es muy bien. You're so mean. Eres tan pesada. ¿Ya? So, S-O. El so, chicos, también puede ser como un conector que significa entonces. So, entonces. En este caso está como intensifier. Vamos a ver acá. Tengo una duda. Tell me. Que he escuchado mean en otras cosas y no entiendo qué significa ahora, no entiendo. Mean, es que mean, mira, es una palabra que tiene alto significado. Mean, yo puedo decir you're so mean, eres muy pesado, ¿ya? Y si yo pregunto, what does it mean? ¿Qué significa mean? También significa significar. Ok. Mean. Y, por ejemplo, si yo digo, I didn't mean to hurt you. Yo no quise herirte. También significa como querer. I didn't mean. No quise hacerlo. Ok. Tiene hartas acepciones la palabra mean. ¿Ya? Ok. En este caso, como adjetivo, es como pesado. Como, oh, Vicente, que eres pesado. Ese es me. Ok. Como adjetivo. You're welcome. Ya, veamos acá. Tenemos exercise A, B, C, D, E, and F. And we have a bit, so really, a little, super, and very. Let's see. Letter A. Easy as to you. Can you tell me? Can you read letter A? Chicos, estoy al azar, no sé si que la hice se fue. Está la hice aquí, me parece. ¿Está? Sí, sí está. Se me va el internet. Ya, ¿alguien quiere responder la letter A? Nobody. Yo. Okay. ¿Ya fue? ¿Cuál era? ¿La primera? Yes, A. Letra A. Very. I am very tired today, but I think I can still go running. Sí, puede ser. Sería, yo estoy muy cansado hoy día, pero creo que todavía podría ir a correr. ¿Cuál otra más funcionaría? So. So, yes, I'm so tired. También puede ser. ¿Cuál más? A little. A little también. A bit también. Hay una que no podría ser. ¿Cuál no podría ser? Super. Super. Perfect. I'm super tired. Si está diciendo super tired, está diciendo que está demasiado cansado. Entonces no podría ir a correr. ¿Ya? Perfect. Excelente, chicos. Entonces sería todas menos super. Perfect. Letter B. Who wants to participate? ¿Quién quiere participar? Yo. Yo. No, yo. No, yo dije. Vamos con. No, ¿qué hice? Yo. La dama primero. Cata.
Yeah. Puede ser really. ¿Qué? Sorry. Really. Karina is Karina. Really happy because she finally bought a new computer. 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 Ay, no sé, mi pronunciación es horrible. Perfect. Muy bien. Karina is really happy because she finally bought a new computer. Excellent. ¿Cuál podría ser otro? So. So, yes. Green is. Another one. Otro. A bit. Yes. A bit. Super. Pero a bit. Look, Joel, mira, no puede ser a bit porque la oración dice que ella está feliz porque se compró al final un computador nuevo. Entonces, sería, Karina está un poco feliz porque finalmente se compró un computador nuevo. Tío, perdón, estaba viendo la de abajo. Ah, ya. Entonces, en letter B, you cannot use a bit. No, you can't use a little. No puedes usar ni a bit ni a little. Puedes usar, perdón, you can use so, really, super, and very. Perfect. Let's go with letter C. He's usually confident, but today he's feeling blah, 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 nervous. But not too much, pero no mucho. ¿Cuál podría ser? Ahora sí, Joel. A bit. Perfect. He's usually confident, but today he's feeling a bit nervous. Se está sintiendo un poco nervioso, pero no mucho. ¿Cuál otra podría ser? Another one. So, are you sure? ¿Cuál es el sinónimo de a bit? De acá arriba. A little. A little, perfect. A little. So no puede ser Joel porque dice, él está confiado, pero se siente muy nervioso, pero no mucho. ¿Me entiende? Se estaría contradiciendo en la oración. Por eso no puede ser so. Sería a bit and a little. Obviamente queda fuera very, super, and really. Let's go to letter D. That movie made me blah, 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 sad. I've been crying for half an hour. He estado llorando por media hora. ¿Con qué intensifier podríamos poner? Very. Very, yes, we can. It's very. So, in rally. ¿Perdón? Otra vez. Rally. Oh. Really, yes. So. Oh. Super. Super. Super también. O sea, muchos. No, no intensificadores más altos, yo diría, ¿no? Super. Yes, perfect. No podríamos poner a bit, no, y no podríamos poner a little, porque era hablando por media hora. En una cosa puede ser, porque si la tipa, o del tipo, es muy llorón o llorona, y si está verdaderamente triste o muy triste, puede llorar por 4 horas, si está un poquito triste, llora por media. Claro, sí, tendría que ser, depende de la persona. Pero la idea de este ejercicio es que ustedes puedan expresar esto en forma oral. Ya, chicos, aquí está escrito para que puedan entender más o menos el significado del intensifier. Pero esto es para que ustedes, su discurso oral, pueda ser un poquito más elaborado. Y suenen como un ángulo. Algo común. Exacto. Let's go with letter E. I am, bla, 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 bored. I really don't know what to do. Lo que les pasa a ustedes en la cuarentena. Estoy, bla, 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 aburrido. Realmente no sé qué hacer. ¿Cuál podría ser? Really. No. Super. Super, yes. Very. So, sí. Dije, creo. I'm so for it. Única. Yes, puede no ser era todo, excepto a bit and a little, porque está muy aburrido. Extremely. Yes. That's true. Extremely bored. Estoy extremadamente aburrido. Realmente no sé qué hacer. Perfect. Really no, ¿verdad? Really no. Really no. Es que sería como una redundancia, si se really, pero después. Ya está. Sí, claro. Sí. Let's go with letter F. My dog is blah, 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 friendly. He will never bite you. Nunca te va a morder. So. My dog is so friendly. Es muy amistoso. Yes. Para mí.
Very. Very. Really. Really, super. Todos excepto a bit and a little. Excellent. Perfect, guys. You were awesome. Chicos, ¿dudas? Profe, ¿cómo era? Se me salió. ¿El último? Le dije very. Puede ser very, super, really, and so. Cualquiera, excepto bit and excepto and a little. Yeah. ¿Ya? Excellent. Chicos, ¿dudas? No. ¿No? No. No. Perfecto. Tío, no. Una cosa que se me surgió ahora era que, o sea, se pueden ocupar más de un intensificador, no sé si se digan así, por, o sea, por oración, o sea, se puede ocupar más de uno, o sea, porque significa casi que lo mismo. Very... No, eso. No, eso no. Es como que si se pueden ocupar de distintas formas. Por ejemplo, o sea, decir, I am really tired, I'm really bored. ¿Eso? No eso. Pucha, es que no se me da a entender. A ver, si en una oración ya está como los ejercicios anteriores, ya hay una línea ahí, o sea, puedo ocupar uno o otro para esa misma cosita y no cambia el sentido. Ah, exacto, porque entre ellos como que se parecen un poco los significados. Son como sinónimos, sin sinónimos. Exacto. Además que esto va a cambiar con la entonación que tú le des en forma oral. Porque si tú dices, oh, I'm really happy, no está realmente feliz, ¿cierto? Pero si, oh, I'm really happy. Oh, I'm really happy. Ahí, claro, está cambiando. ¿Se entiende? Ajá. Sí, esto es como para la parte oral. Sí, la próxima clase vamos a trabajar con el dossier nuevo, que eso es la próxima semana. Chicos, la prueba de Edmodo va a ser este viernes, ¿ya? Para que estudien los contenidos del dossier. Chicos, no está para nada difícil. Profe, no le escuché nada, ¿lo puede repetir? Que la prueba del dossier va a ser el viernes, a través de Edmodo. Ok, no sé si a mí se ¿a me qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Mediodía, les parece? A las 12 tenemos clases de educación física. A las 10 tenemos de inglés. Orientación, perdón. Ah, tienen clases de... Ya, entonces a las 12 no. A las 12 no. A las 5. A las 10 tenemos con usted orientación. Y a las 12 tenemos educación física. A las 5, profe. ¿En la tarde les parece? Sí, a las 5. A la tarde. A las 5. Después de almuerzo. A las 5. Perfecto, ya. Entonces yo lo voy a consultar con mi UTP, con la tía Tamara, para fijar la hora exacta y les comunico la hora. ¿Ya? Quiero que sea a las 5. Profe. Dígame. Como a las 7, porque yo almuerzo como a las 3. Pero como a las 7 muy tarde. Y pues ahora yo estoy tomando 11 también. Yo a las 9 ahí me acuesto, no mentira. Yo también. Ya, chicos, entonces yo voy a avisar la hora. Va a ser entonces después de almuerzo, como tienen clase al mediodía. Sí, yo me equivoqué a las 2. Ya, va a ser entonces después de almuerzo, chicos. A las 4. Sí. Mejor a las 4. A las 3:30, tío. A las 4. Bueno, esos chicos que se porten bien, no me acordaron de la lista. Oh. Ay, yo lo tengo anotadito acá, tío. Creo que yo no sabía que se iba a acabar la clase. Yo no me acordé. Yo lo tengo anotado aquí en mi pizarrita. O tal vez sí, y nunca supe que se iba a acabar. Ya, entonces, chicos, como les dije al principio, pórtense bien. En las demás clases, los chats no escriban tonteras, participen en clase. Es la idea de esto, de esta nueva plataforma que ustedes se pueden activar y silenciar. ¿Ya? Cuídense harto, no salgan de la casa para que podamos volver al colegio pronto, por favor. Todos queremos volver. ¿Cierto? No. Prefiero las clases presenciales a esto. Yo no, sí. Yo no.
O sea, yo igual. Yo también. Yo también. No, de hecho, ya. Pero voy a entrar al colegio y no voy a ir. Sí, porque vamos a entrar al colegio y ya voy a tener 13. Es mejor estar en el colegio. También. Voy a entrar y me voy a aburrir. A mí me gusta más estar en el colegio. Sí, yo todavía no entiendo si vamos a pasar de curso o vamos a pasar de curso. ¿Tío, vamos a pasar de curso o no, tío? Chicos, todavía no hay ninguna información de parte del ministerio hacia los profesores. Hacia los colegios. No, no, asuste, profe. Yo me enteré de una cosa. Pero yo creo, como mi opinión de profesor, que debería ser parecida a la del resto de los profesores, que no deberían repetir. Imposible, no pueden repetir de curso. No tendría sentido. Yo me enteré de algo. Yo prefiero no informar de lo que me enteré. Ya, pero cállense. Gracias, Cata. De que, como que, si íbamos a pasar, o sea, mínimo teníamos que tener una nota. Y de todos los trabajos o cuestiones que nos iban a mandar a hacer, iban a tener una nota y con eso teníamos que pasar de curso porque no nos podían hacer repetir por esta cuestión. Es que chicos, no los pueden hacer repetir porque el contenido se está haciendo a través de la pantalla, no es lo mismo que estar en clase, ustedes están aprendiendo de una forma distinta que nunca habían aprendido antes. Entonces, se aprende más lento. Exacto, entonces no pueden hacerlo repetir por algo que no saben. No es posible. Es muy ya, complicado. Pero tranquilo que vamos a seguir el próximo año. Sí, o lo antes posible, chicos. Ojalá que volvamos lo antes posible a clase para que podamos terminar con las clases en forma regular. Profe. De verdad que esto a todos nos complica. Profe. Dígame. Ayer me acordé y me di cuenta de que justo este año me tocó ser presidente. Ay, sí. Podemos hablarlo en orientación. Exacto. Ahora los que nos vamos a reunir para que podamos conversar como curso. ¿Ya? Profe, vamos a hacer curso de orientación. Ojalá que pongan sus cámaras para poder ver sus caras cuando conversemos. Ay, profe, no. No, tío. No sabía. No sean flojos. Sí, profe, siento que si me dan la palabra para hablar en orientación no voy a parar porque no he hablado hace mucho tiempo con alguien. Pero no a mi familia. Catalina. Oye, dígame. Catalina, ¿me estás tomando como nadie? ¿Por qué tiene una patente de su auto atrás? Dije externo a mi familia. No le escucho. No, mentira. ¿Qué? ¿Por qué tiene una patente de su auto atrás? O no sé. No, son de adorno. Son decoración. Es rebelde. Sí. Igual que los cuadros que yo tengo. Qué de mi vecina. Rebelde. Ya chicos, espero que estén súper súper bien, un abrazo, cuídense harto y estudien para el viernes, repasen, hagan los ejercicios, que es todo muy parecido a lo que vimos ahora. ¿Ya? Oiga, ¿te va a pasar el galito, no? ¿Ya la pasó? Le voy a tomar una foto. Ah, ok. ¿Ya? Ya. Ya chicos, cuídense. Pues de la tecnología. El ritual en el pijama. Un abrazo psicológico, adiós. Nos fuimos. Hasta la próxima.